¿Qué tal, amigos de Sanaciones Espirituales 510? Mi nombre es Abel. En esta ocasión hablaremos sobre los espejos. Los espejos son portales dimensionales. En ellos pueden salir espíritus, duendes, gnomos, demonios e incluso, si alguna persona es víctima de magia negra o brujería, el brujo puede entrar y salir de ahí para checar cómo va su trabajo e incomodar, asustar, mover cosas e incluso dejarse ver por medio de sombras. Hay personas que se han sentido observadas desde un espejo o visto alguna sombra entrar o salir de ellos. Algunas culturas antiguas creían que los espejos reflejaban el alma o la sombra del alma. No se sabe con seguridad cuándo apareció el espejo. La superficie pulida y plana en la que al incidir la luz esta se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Los utensilios de tocador y objeto manual fueron muy usados en las civilizaciones egipcias, griegas y romanas, siendo elaborados con metal bruñido, generalmente cobre, plata o bronce. Sin embargo, una cosa sí es cierta: desde que los seres humanos se vieron por primera vez a sí mismos en un espejo, ha existido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a estas superficies reflectantes, las cuales han sido indicadas por algunos como portales hacia otras dimensiones y como poderosos artefactos con poderes de invocación y capaces de atraer espíritus y almas. Para la tradición judía, era importante cubrir todos los espejos de una casa donde alguien había muerto, mientras la familia realizaba el periodo de luto de 7 días, pues se creía que si los espejos no estaban cubiertos, el espíritu del difunto podía quedar atrapado en alguno de estos espejos, quedando imposibilitado de pasar hacia la otra vida. En otras culturas, los espejos se cubrían por la noche, mientras la gente dormía, para asegurarse de que el alma del soñador no quedara atrapada en uno de ellos. Para la cultura oriental, los espejos estaban dotados de un gran poder místico, ya que se les consideraba capaces de espantar a los espíritus malignos, reflejando y multiplicando la fuerza de la energía que ronda en el área, alejando las malas energías. Los espejos también representaban para ellos una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en tumbas imperiales. Por su parte, a veces un espejo era enterrado con el muerto para evitar que su alma deambulara y así protegerlos de los malos espíritus. Los espejos son considerados por algunos expertos en temas paranormales como portales dimensionales, como un punto de entrada y salida de energía negativa. Los espejos serían algo así como agujeros, aperturas o ventanas de campos de energía que rodean a los reinos espirituales y dimensionales. Por ello, algunas entidades como espíritus podrían deslizarse a través de las aberturas de los espejos en el plano físico, lo que implicaría también que los espíritus más negativos también podrían acceder a esos portales, debido a que la capa astral más cercana al plano físico está lleno de los denominados bajos astrales, una zona intangible de otro plano, donde se mueven seres negros, entes, también llamados bajos astrales, y que al ser invocados traen siempre dolor, malestar, sensaciones y sentimientos no deseados, pudiendo mostrar la verdadera naturaleza de la persona que se está siendo reflejada, lo que alimentó las leyendas sobre los vampiros y los demonios que no se reflejaban en los cristales, ya que estos no tenían alma que reflejar. La ausencia del reflejo revelaba su verdadera naturaleza diabólica, mientras que algunas civilizaciones creían que a través de ellos se podía invocar a los muertos. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos y otras superficies reflectantes fueron desde tiempos inmemoriales una de las herramientas más simples y eficaces para el desarrollo de las habilidades psíquicas, la magia y la adivinación. Numerosas culturas antiguas utilizaron el espejo para observar el futuro, responder preguntas, resolver problemas, encontrar objetos perdidos y personas, identificar o encontrar a ladrones y delincuentes. Una de las herramientas más utilizadas por los adivinos, magos, fue el espejo. El espejo más antiguo y más común es el agua. Los adivinos, por lo general, fijaban la vista en la superficie hasta que entraban en trance y experimentaban visiones. Los romanos creían que si un espejo se rompía, las almas que contenía se liberaban y provocaban 7 años de mala suerte. Los expertos en temas ocultos postulan que dentro de los espejos se desarrolla otro mundo, como si fuese el nuestro, pero de una manera invertida, y que son eficaces portales que nos comunican con el más allá o hacia otro mundo similar al nuestro, pero de una manera invertida, y que son eficaces portales que nos comunican con el más allá o hacia otro mundo similar al nuestro, pero donde nada es lo que parece. Y no son extraños los relatos de personas que afirman haber visto reflejados en ellos a seres que en realidad no estaban ahí.
o a familiares que recién habían fallecido y se representaban a modo de despedida. Los fenómenos paranormales reportados en relación con los espejos, cuya energía puede ser a veces más negativa que buena. La manifestación más frecuente que puede ocurrir al otro lado del espejo es la formación de imágenes de individuos o entidades que no sean las propias personas que ocupan la habitación, o la aparición de rostros normalmente humanos, aunque también se han informado casos de la aparición de entidades diabólicas. La presencia de sombras delgadas o gruesas, derechas o torcidas, tanto de forma humana como animal, saliendo y entrando de ellos, fenómeno que tendría una relación directa con los espejos embrujados. También se ha reportado otros fenómenos como puntos fríos, voces, extraños ruidos y olores relacionados con la actividad, además de la presencia de niebla, formas reconocibles y brumas cambiantes entrando y saliendo de ellos. Muchas personas aconsejan retirar los espejos de la habitación donde se encuentra una persona agónica o enferma, así como movernos con frecuencia a diferentes zonas para no ser usados como portales. Nosotros lo que recomendamos es cruzar los espejos grandes poniendo en las esquinas listón rojo en forma de un moño, solo en espejos medianos y grandes. Esta es la manera más fácil y efectiva de cruzar los espejos. A continuación, te dejaremos una imagen de un espejo cruzado. Gracias por ver y compartir este video. Quedamos a tus órdenes, Sanaciones Espirituales 510. Gracias por ser parte de este canal.